Hola a todos y todas, mi nombre es Federico Bernabé, soy el responsable del tema Revolución Darwiniana en la cátedra Huacar de IPC. En esta serie de tres videos vamos a ver eh, distint las distintas partes que componen esta unidad y vamos a empezar introduciendo los dos grandes temas, de los dos grandes fenómenos eh, que despertaron el interés de eh, los estudiosos de la naturaleza desde los orígenes del pensamiento. Hablamos del problema de la diversidad. Y de la adaptación. Bien, empecemos por la diversidad. Cuando miramos el mundo que nos rodea, es fácil darnos cuenta que eh, está poblado por animales y plantas de muy distinto tipo, desde ballenas azules gigantescas hasta pequeñas y organizadas hormigas, eh, y árboles frutales y plantas trepadoras. ¿no? Incluso en, en lo domiciliario, en lo más próximo que tenemos, si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver esa enorme diversidad por el otro lado está el problema de la adaptación al observar la naturaleza como vemos en la siguiente placa vemos que la mayoría de animales que nos rodean tienen rasgos que los hacen especialmente aptos para el entorno donde habitan ¿no? tan exquisitamente adaptados al entorno al en que habitan por ejemplo el pájaro carpintero tiene un pico muy afilado y con unas características muy específicas que le permiten eh, alimentarse de los insectos que habitan debajo de la corteza de los árboles. Así pues, diversidad y adaptación son los grandes problemas que los distintos enfoques sobre la naturaleza van a intentar explicar. ¿no? El primer enfoque que vemos en el material, en la siguiente placa, es el enfoque propio de la Grecia clásica. ¿sí? En muchas ocasiones se denomina este, enf se denomina este enfoque funcional porque eh, la explicación de esas muy refinadas adaptaciones de los animales o de las plantas a su entorno se explica por la función que tiene el rasgo adaptado en ese entorno. Es decir, el camaleón cambia de color porque le permite camuflarse. La causa de ese cambio de color es la función que desempeña en ese entorno. De la misma manera, en nuestro ejemplo del pájaro carpintero, eh, el pico es afilado y tiene esas características porque le permite comer insectos que viven debajo de la corteza. En este enfoque, lo característico es que la función explica el rasgo. Es decir, eh, la funcionalidad que tiene un rasgo es la causa de ese rasgo. Sin embargo, más adelante en el tiempo, eh, en la siguiente placa, vamos a hablar del creacionismo medieval, del creacionismo cristiano medieval. Sí. Eh, para hablar de cualquier desarrollo intelectual de la época medieval es importante tener en cuenta que eh, la Iglesia Católica eh, era la protagonista en la producción, validación y difusión del conocimiento. Y Acaba a haber un cambio respecto a cómo se explican tanto la adaptación como la diversidad, porque esa exquisita adaptación de eh, los animales y las plantas a su entorno se va a considerar como una evidencia de la existencia de un Dios. ¿Por qué? Porque... De la misma manera que si yo me encontrase un reloj tirado en la playa, no tendría duda de que es algo que ha sido fabricado, porque miro las piezas y veo que están muy finamente eh, conectadas entre sí, todas cumpliendo una función, y cuando veo eso digo, obviamente acá hubo un diseñador inteligente, en la eh, perspectiva creacionista medieval eh, se considera lo mismo respecto del mundo natural, cuando uno ve lo finamente... Conectado y adaptado que están todos los elementos de la naturaleza, no le queda más opción a uno entonces que aceptar que existe un Dios que los ha creado así. ¿no? La, eh, a esta tesis que podríamos llamar creacionista del diseño inteligente se suma una tesis adicional, que es la tesis del fijismo. No solo es que Dios es el diseñador que ha creado las especies, sino que estas son fijas, es decir, no se transforman unas en otras con el paso del tiempo. Han sido creadas de manera perfecta e inmutable, ¿no? sin cambios a lo largo del tiempo. Ahora bien, justamente esta tesis fijista tiene algunos problemas. Como vemos en la siguiente placa, eh, el registro fósil, es decir, aquellos, eh, aquellos restos que hemos encontrado de animales y plantas muy antiguos, parecen poner en duda sobre todo esta tesis fijista. Y parecen ponerla en duda porque algunos de los restos fósiles que hemos encontrado presentan características, ca características mixtas. Por ejemplo, lo que vemos en imagen ¿sí? es un animal que tiene características propias de un reptil, pero también de un ave. ¿no? ¿Qué, nos pare ¿Qué parece indicarnos ello? Que las especies no fueron creadas de manera independiente, sino que más bien unas se fueron transformando en otras, dando lugar a las especies que conocemos en la actualidad. A esta tesis se le llama transformismo, y lo que vamos a ver en el próximo video de esta mini saga es justamente el, el primer o los primeros abordajes transformistas o evolucionistas que parten del hecho de que unas especies se transforman en otras.